por la duda. ¿Qué es lo que hacen las, una de las discusiones con las alimenticias en este tiempo era, como saben que a principio de mes a un montón de familias, más de 4 millones, se le acredita la tarjeta alimentar? Claro. Pasaban la aspiradora. A principio de mes subían los precios, pasaban la aspiradora, después lo bajaban. Porque plata del Estado, que en definitiva esto se. Son todos vivillos. Esa cosa, viste, de que. Viste, te paso por la banquina y vamos ahí. Y a una. Y vos lo decís. Y ya agarra uno, agarra otro. Y agarran 4. Y vos sos el único boludo que no agarra. Y también agarra. Hay todo un estigma y todo un. Una cosa. De comportamiento de mierda. Y de identidad. Al que te terminás sumando choto, porque. Sí, te sentís un boludo. Sí, claro. Es que es medio raro porque. Porque todos. Viste, las carpas. Todo aumenta así, ¿me entiendes? Como cuando así, rojo, verde. Cuando tira el tiro, salimos todos corriendo, ¿eh? ¿Y cuántos falsos amagues hay de salidas falsas? ¿Me entendés? Porque todos tienen miedo de no estar a la altura de la salida, ¿me entendés? Claro. Páquete yerba. Y si vos vendés tomate, bueno, vamos a comentar, porque la yerba. Pero no aumentó la nafta. ¿Viste? Hay todo como una inercia así, que están todos como muy locos. Y bueno, qué sé yo. Sí, es verdad que no ayuda a ningún precio. O sea, entonces cuando vos ves que todos los precios suben. No, y esa es otra también en general. Cuando vos tenés que definir un precio y decís, bueno, voy para arriba. Y creo que nos pasa a todos esto de que ya no sabes si es caro o es barato algo. No sabes más. Sí. Eso es lo peor que te pueda pasar, no tenés más, digamos, pero con parámetro. Pero con cualquier cosa, puede ser con un paquete fideo, con un electrodoméstico, que te pasan un número y decís... Sí. ¿Qué es esto? ¿Es caro? ¿Será de esto o me están cagando? Claro. No, pero en Brasil es distinto, ¿eh? Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? En Brasil, y conozco, ¿eh? Brasil está, viste, el dólar está 5 y pico, y qué sé yo, pero viste la botella de coso y los limoncitos y el azúcar, para que siempre sale más o menos igual. No pasa eso. Es que es muy peculiar en ese sentido la Argentina, digamos, su economía y ese problema de arrastre. O sea, yo tardé muchísimo en entender en qué lugar, en ese aspecto, estaba viviendo, porque en muchísimos lugares del mundo, y no estoy hablando ni de peor ni de mejor, digo, simplemente que es una particularidad de la economía. Decodificar el para vivir, ¿no? Cómo viene la mano, cómo viene la historia y todo eso. Sí. Así que bueno. Bueno, ¿qué tal el fin de semana, Daddy? ¿Vos cómo estuviste? ¿Tuviste funciones este fin de semana? No, ya terminaste. ¿O seguís? Todos los fines de semana, hasta noviembre estoy. Sí, ahora voy a San Justo y que yo tengo todos los fines de semana. Sí, noviembre fue Papaleo, fue Mariotto, fue Virginia Machado, que es la señora esta que le hice la nota, que puso las patas en la fuente. Fue muy gracioso porque habían cortado por la noche la librería, ¿viste? Cortaban en toda la noche la librería. ¿Viste? A un evento la noche de la librería. Y nosotros y la pizzería, ¿cómo hacen para meterse? ¿Viste? Claro. La gente que está incapacitada, pues bueno, deja el auto siempre a 4 cuadras, le chupa la poronga todo. Entonces agarraron y fueron, venía una mina atrás, ¿viste? Venía una mina así con una concesión de rueda. Y venían 4 minas así. Y me ven pasar, mis daddy, y venían con una bandera de la Cámpora. A ver el show, digo, chicas, no, esto no es una unidad, no me hice la pelota, con bandera, no es la Plaza de Mayo, esto es un espectáculo humorístico, déjense joder. Estamos muy, muy, muy fundamentalistas. Me espanta la palomita, ¿me entendés? La palomita que yo estoy poniendo un poquito para que se vayan acercando, para que se abra un poco el juego. Me espanta la palomita. Viene la palomita. Bombo. Viene con el bombo, el platín, perón, la palomita se va a la mierda, ¿me entendés? Y yo tengo que vivir con todo, no puedo vivir solamente el bombo. La unidad de chicas no alcanza, que con el bombo no alcanza. Claro. Y si seguimos así. No sé, nos vamos a quedar nosotros. Porque ahora, viste, nos quedamos nosotros, nos volvimos más fundamentalistas y vamos a terminar nosotros. Mirá, Patricio, vamos a terminar siendo un club de barrio. Y no me molesta sepámoslo. Sepámoslo. Y de ahí arranquemos. ¿Viste esta frase que otrora parecían que era una locura? Como si vamos a ser Venezuela, hacemos Venezuela, con AD para el periodismo, ¿te acordás? Me acuerdo. Se me tiraron todo, hasta los amigos se me tiraron encima. Sí. Todo, ¿viste? Es una frase que, ¿viste? Y al final es así. Terminemos. ¿Quiénes somos? Mirá, no, bueno,
Nosotros, ¿quiénes somos pero seamos? Claro, ¿quiénes somos pero seamos? Somos nosotros. Esto. Somos seis, no alcanza. Bueno, de seis vamos a empezar a construir. Entonces claro. Vos ya sabés. Claro. ¿Me entendés? Si no, gastá sin saber, ¿me entendés? ¿Cuánta queda para hacer un asado? 300 pesos. A ver, ¿y qué podemos mangar? Podemos mangar acá, pero 300 pesos de capital. Claro. Sí, no, todo lo que hay. De ahí construir con la voluntad y con la ilusión. Claro. Pero el capital son 300 pesos. ¿Me entendés? Sí, sí, entonces de ahí vemos que. Para sincerar todo, porque si no, contamos que no, ahora van a venir los de La Matanza, y ahora van a venir los paraguayos que vengan, entonces, ¿viste? Y uno entra a sacar cuenta como las temporadas, ¿viste? No, no, la gente viene ahora el fin de semana, el 15 recién viene, el 15 no viene la gente. Claro. Y vos estás en Mar del Plata así esperando así con el teatro abierto. No, pero el otro porque es fin de semana, claro. Justo calza el carnaval, calza en carnaval y están esperan llegar el fin, todo y ahora, mentira. En línea con eso empezó de vuelta la encuestología, ¿viste? Otra vez, está más cerca que ni te pasan, no, pero no se emparejó. Ahora la que es, hay paridad en la provincia de Buenos Aires. Sí. Es el 5 puntos arriba de las PASO que, Ya está a esta altura del partido, ya espero perder para así no me sigo desilusionando, ¿me entendés? Pierdo y después empezamos a construir. Lo que no quiero que los dirigentes después me digan, bueno, está bien, escuchamos las urnas y recibimos un cachetazo de la gente. Basta recibir cachetazos, chicos, claro. No recibimos que cachetazo. recibimos un cachetazo y ahora ya no dimos cuenta que no era la que la gente quería. Basta, por favor, se lo estamos diciendo acá. Bueno, en este momento tenemos un montón de cosas para esta semana, así que vamos a repasarla. En este mismísimo momento, explotando las redes sociales, está Mauricio Macri en Twitch con una charla con jóvenes que lo hacen desde el edificio del partido del PRO. Voluntario, ¿no? Porque son yo voluntarios. Militancia terrorizada. Claro, porque yo lo escuché a Laje hoy, que estaba muy enojado con la... Los miserables estos de la Cámpora que decía que salían a controlar, viste, esta cosa que hacemos nosotros, tan chavista, tan iraní, pero es una cuestión de nombre. Vos sabés que yo me doy cuenta que es una cuestión de nombre, viste, como dice Rinconé, que cuando vos le das plata al empresario o a Vicentín, viste, hicieron el defalco con el banco, ellos se inyectaban, ¿me entendés? Claro. Es esta cosa que viene de antaño, cuando usted no había nacido. Nosotros éramos negros borrachos y ellos tenían excesos. Claro, totalmente. Sí, de ahí nomás ya para abajo todo. Es que es una forma de decirle, pues, en el caso de la militancia, para ellos es malo la militancia. Claro. Entonces le ponen como, por eso voluntarios. Te llamé hoy. Voluntario. Es una especie de ejército de salvación. Las hojas de Daddy Grieva a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, hoy la llamé, le dije, ¿cómo se llama? Porque hijo de mí, 8 de la mañana. 8 de la mañana te llamé. Y vos me dijiste, ¿qué? Voluntarios. El ejército de salvación. El otro día que mencionabas que en la marcha ambiental estuvieron los chicos de la Cámpora y también los jóvenes pro, digamos... Sí. Me parece interesante que ahora que se viene la ley de etiquetado frontal, que hoy la juventud pro, ¿por qué no le exija también a sus dirigentes que estén ahí presentes en contra de las corporaciones? Porque ¿cómo militas algo que básicamente milita la normalidad, milita lo hegemónico, milita a las grandes empresas? En algún momento caen en la contradicción, ¿me entendés? Claro. En algún momento sí, lo lleva al esnovismo, pero en algún momento cae en la contradicción. Porque dice ambiental, ¿viste? Pero ambiental porque no. Pero después, ¿viste? Si es Petrobras, ya caí, ya cagás. Ahí claro. Ya se viene la contradicción y claro. Ya te tenés que volver a tu casa. Perdón, bueno, no, pero con todo esto de los conceptos me parece interesante porque, bueno, uso que Macri ahora está en Twitch para salir por ese lado con el expresidente de la Nación, que el jueves tiene que ir a presentarse a declaración indagatoria por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino de la San Juan. Y lo que van a hacer, porque ya lo están organizando desde el núcleo duro, es movilizarse hacia el núcleo, justamente el núcleo duro, hacia Dolores para a las 11 de la mañana para acompañar al expresidente en esta declaración indagatoria. Recordemos que ya pegó dos faltazos y van a ir en micros, ¿sí? Pero en esta cuestión de los significados, ¿cómo es que hay micros buenos y micros malos también, ¿no? Porque dudo que alguien vaya y se queje de que, por parte de ellos, de que hay micros y que se trasladan en micro a Dolores. Después seguramente tendremos por ahí el listado de por lo menos los dirigentes que van a ir. En principio eran pocos, un puñado, unos 20, ahora me dicen que hay un poco más de 20, pero bueno, veremos. Algunos tiraban que iban a ir 400 micros, la verdad, me parece una exageración que vayan a ir 400 micros, pero bueno, están planeando eso y lo sacaron por redes sociales. En esta agenda que tenemos para esta semana bastante movidita, mañana, lo decíamos en los títulos, tenemos el debate en diputados, un debate que va a ser maratónico realmente, va a arrancar a las 12 del mediodía, y seguramente va a seguir hasta la madrugada. Dentro de los proyectos que se van a tratar está el del etiquetado frontal, que va a ser el que por ahí más diferencias genere en todos los bloques, ¿sí? En la Cámara de Diputados.
particularmente a mí lo que me dicen desde la oposición es que, a diferencia de lo que ocurrió hace dos semanas, ellos van a bajar a dar quórum, que no está en riesgo la habilitación del debate. Sí, lo que puede llegar a suceder es que se opongan a algunos artículos en particular de la ley de etiquetado frontal. No les gusta, por ejemplo, que el proyecto prohíba que determinados alimentos que no son saludables para nada se vendan en colegios, ¿sí? O no les gusta que no puedan entregar gratuitamente algunos alimentos a menores de edad, como una promoción, por ejemplo, ¿no? En la calle. Y lo que dicen es, bueno, en un contexto donde tenemos un 50% de pibes pobres, es un debate que no tiene ningún sentido decir si lo prohibimos o no lo prohibimos, tenemos que permitir que den los alimentos. Entonces, uno ve que la lógica va a ser acompañar en general este proyecto y después ponerse artículo por artículo, decir esto sí, esto no. Si entonces se tenía razón la oyente esa que decía que era un drama más o menos de la clase media esto, porque estamos con esta contradicción de que tratamos de comer sano o de que sea saludable, o de advertir al consumidor de que sea saludable, pero nos encontramos con esto que es la pobreza. Claro. Y que también va un poco en contra de lo que se podría comer, de lo que se debe comer y lo que se puede comer. Sí, me parece que un debate no inhabilita otro, ¿no? Digamos, el tema de la pobreza es algo que realmente hay que solucionar, como también hay que solucionar el hecho de que no tenemos idea de lo que estamos comiendo, ¿no? Sí. Entonces, digo, un debate no hace que el otro deje de ser menos importante. Son dos cosas que, por supuesto, hay que afrontar. Lo de la pobreza es mucho más urgente, qué uno suerte piensa. Que estás, vos sabes que le metes una luz a todos los temas que yo tengo tantas contradicciones y vos, pac, le metés los dos debates son claro, qué pelotudo que yo da Dibrieva. Los dos debates, se puede debatir las dos cosas. Sí, ¿sí? Totalmente. Pero creo que una de las noticias más importantes de esta jornada es que se terminó de confirmar qué es lo que va a suceder con el acto por los 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. Va a ser el miércoles 27 a las 5 de la tarde en el Club Deportivo Morón, en Zona Oeste. Es un club que Cristina había inaugurado en 2013 porque se cambió de lugar. Antes estaba al ladito de las vías del Sarmiento, que hoy es un supermercado, y después el club se fue un poco más a una zona periférica. Claro, tremendo estadio ahí el de Morón. Dentro de la organización, como decíamos hoy, está el frente de todos, estaban Guado de Pedro de la Cámpora, por parte de la Cámpora, ministro del Interior, Juan Mansur, de parte de los gobernadores y como jefe de gabinete, va a estar Máximo Kirchner presente, va a estar Alberto Fernández, que en principio sería uno de los oradores, va a haber intendentes, por supuesto, y tampoco está confirmada todavía la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, y parece como que el objetivo es decir, no es un acto de la Cámpora, sí, es un acto de todo el frente de todos, que va a estar ahí en el Club Morón el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Qué estigmatizada que está la Cámpora. La palabra Cámpora es una palabra, viste como es una mancha venenosa, loca, qué bárbaro. Porque, sí. La cantidad de frases que inclusive lo metemos nosotros también, ¿no? Viste, esta cosa de que la Cámpora, que esté la Cámpora, voy a decir la noticia, pero digo, ¿viste cómo está siempre arriba de la mesa, siempre en el debate, es la palabra, es la Cámpora, sí, la Cámpora, la Cámpora? Bueno, pero es una organización política muy importante, referenciada en el cristinismo, después de lo que fue el resultado de la PASO, donde hubo diferencias importantes dentro del gobierno nacional, por un lado el cristinismo, por otro lado el naciente albertismo, la presencia ahí también de la Cámpora del Frente de Todos en conjunto es importante, pues lo que te marca es, bueno, seguimos mostrándonos juntos, hay conceptos, ideas, rumbos que nos siguen mostrando en unidad, y en este caso va a ser el miércoles, ya a menos de tres semanas de que termine la campaña. Y cortito, hablando de campaña, Alberto en estos días va a estar encabezando también actividades en el conurbano bonaerense. La provincia de Buenos Aires es algo que quieren dar vuelta, ahí quieren que el resultado cambie, o por lo menos que el Frente de Todos se acerque a los votos que consiguió Juntos por el Cambio, más que nada por una cuestión de impacto simbólico, por supuesto. Seguramente van a hacer muchos encuentros cara a cara con los vecinos, como es lo que está haciendo ahora Alberto, volver a recuperar la territorialidad y ese contacto. Pero después está previsto que el jueves a la noche viaje para Roma, porque tiene cita con el G20, sí, el 30 y 31 de octubre. ¿Sábado y domingo? 30 y 31 de octubre. Sábado y domingo. Y después de eso, se va para Glasgow, en Escocia, para la cumbre del cambio climático, que es el primero y el segundo de noviembre. Se suponía que ahí también iba a estar, por lo menos en la parte de intendentes, Horacio Rodríguez Larreta. Andás a ver si se terminan de juntar o no. Es el único que va, me parece, ¿eh? Porque no va ni López Obrador,
¿De lo de acá de la región, decís? Sí, ni creo que Bolsonaro tampoco va. Bueno, Bolsonaro no lo veo muy interesado, ¿no? Putin no sé si iba. Putin dijo que no va, me dijo a mí. Mira. Y Xi Jinping estaba viendo, porque Xi Jinping le pega con las dos piernas. Bueno, veremos quiénes son los que están ahí presentes, sí. Y se junta con sí. Larreta, que también está usando el cambio climático, sí. Larreta claramente sí. para hacer campaña presidencial, sí. Ya tuvo reuniones en Estados Unidos, sí. Ahora se va a ir para Europa, se reunió con gobernadores de todo el país. La verdad es que su caballito de batalla, veremos cómo le va también en esta gira internacional para después volver y cerrar ya la campaña camino a octubre. Completo, bien cargado te lo hizo, ¿me escuchaste? Con jamón, queso, tomate, así es Carla. Bueno, vamos a una tanda, después viene...